computadora, necesito que revises los sistemas. Sistemas listos. Muy bien. Ahora todo lo que necesitamos es un piloto de pruebas dispuesto. ¿Qué? Obaid, adelante. ¿Me escuchas? Te escucho muy bien, claro y fuerte. ¿Comunicación? Lista. ¡Esto es increíble! ¿Impulsores? Listos. ¿Estabilizador? Listo. ¿Paracaídas? ¿Paracaídas? ¡Computadora! ¡El paracaídas! ¡Computadora, por favor, vuela! ¡Computadora, no me dejes caer! ¡Obaid! ¡Intenta reiniciar el sistema! ¡Computadora, por favor, reinicia! Bueno, al menos sabemos que el sistema de dirección sí funciona. ¿Durabilidad? Listo. Ya está listo para usar. Probando, probando. Fuerza Águila, centro de comando. Aquí Águila 1. ¿Me copias, centro de comando? Hola, Mansur. Hola, chicos. Centro de comando. Repito, aquí Águila 1. ¿Me escuchan, centro de comando? Ay. Centro de comando a Águila 1. Estamos listos para el despegue. Computadora, encendido. Muy bien. Lo más importante ahora es ver cómo funcionan estos propulsores. Pero recuerden, todavía están en fase de prueba. Así que tengan mucho cuidado allá arriba. ¿Entendido? Entendido. ¡Entendido! ¡Ahora vamos a atrapar a los malos, amigos! ¡Cuídense, villanos! La operación Ojo de Águila está en marcha. Centro de comando a Águila 1. Adelante, Águila 1. ¿Ya atraparon a los malos? En realidad, por ahora solo estamos probando los propulsores. Eso es todo. Gracias. ¿Oh? ¿Entonces no les gusta la idea de ser superhéroes? Solo estamos probando los propulsores. ¿Entonces no quieren salvar al mundo? Solo estamos probando los propulsores. En serio, eso es todo lo que vamos a hacer. Ah, entonces no te importa que sean los únicos niños que tengan este tipo de tecnología que puede ayudarlos a atrapar a los malos y salvar al mundo. Está bien, nos gusta la idea de ser héroes y encontrar a los malos. ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, al menos ya estamos aquí. ¡Arriba en el cielo! ¡Volando! ¡Ayuda! ¡Salem! ¡Salem! ¡Salem!
Estoy bien, estoy bien. Computadora, reinicia. Bueno, al menos rescataste un gato. Ahora vamos a encontrar a los malos. Esto es Fuerza Águila al rescate. Eso estuvo muy cerca. ¡Fuerza Águila! ¡Al rescate! ¿Qué? ¡No! ¡Se congeló el video! ¡Bájenme! ¡Déjenme ir! ¿Bajarte? ¿Estás seguro? Sí. ¡Llévenme al piso! No te preocupes. Estás en buenas manos. ¡Ay, no! Sobrecarga. Advertencia. Sobrecarga. Advertencia. Exceso de peso. ¡Ay, Mansur! Computadora, reinicia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no funcionas? ¿Por qué no funciona? ¡Vamos, funciona! ¡Vamos! Espera, mira, ¿no te resulta familiar? Sí, y mucho. ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Ay, no! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Realmente atraparon a un tipo malo! Pero eso también significa que atraparon a un tipo malo de verdad. Sobrecarga. Advertencia. Sobrecarga. Advertencia de exceso de peso. ¡Qué extraño! Los propulsores deben cargar esta cantidad de peso. Límite de peso ideal restaurado. ¡Vaya! Es una valija muy pesada. Muy bien. Ya sé lo que hay que hacer. Llamar a la policía. ¿Qué? ¿Y sus identidades secretas? Sí, sí, está bien. Tienes razón. ¡Llamemos a la policía! ¡Oye! ¡Fuerza Águila! ¡Aquí Centro de Mando! ¡Recuperen la valija! ¡La valija! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tu valija! ¡Espera, espera! ¡La valija! ¡Oiga! ¡Ay! ¡Oiga! Disculpe, señor. Olvidó su valija. Oh, ¿en serio? No sé cómo agradecerles. Gracias. No es necesario agradecernos. Es nuestro deber. Águila 1 a Centro de Comando. Las águilas volarán a casa. Águila 3 a Águila 1. ¡Adelante! ¡Águila 3 a Águila 1! ¡Adelante, Obaid! La verdad, para ser muy, muy honesto, ya no estoy seguro de querer ser superhéroe. No atrapamos a ningún malo. Y ese señor del antifaz ni siquiera parecía agradecido. Olviden esta idea. Al menos lo intentamos. Chicos, chicos, antes de que se dejen llevar por sus decisiones, escuchen lo que tengo que decirles. ¡Mazo! ¡Mazo!
¡Chicos, miren eso! ¡Wow! ¡Es enorme! Vamos a tomarnos una foto con el dinosaurio. Se ve como si el dinosaurio se los fuera a comer. No, no nos va a comer. Este dinosaurio es vegetariano. ¡Ah! ¡Ese estuvo muy cerca! La tormenta está arriba de nosotros. ¡Miren todas esas pantallas! ¡Podemos ver todo el centro comercial desde aquí! ¡Este es el dinosaurio que vimos! ¡Así que debemos estar aquí! ¡Y miren eso! ¡Es la heladería! Encendiendo el generador eléctrico de emergencia. Debido al corte de energía, invitamos a todos los clientes a dirigirse a la salida más cercana. ¡Vamos, chicos! ¡Rápido! La puerta está cerrada. Tenemos que introducir el código secreto para abrir la puerta. ¿Qué? Aquí no hay señal. Y tampoco hay línea. ¿Y cómo saldremos ahora? Es una emergencia. Necesitamos a Nano. Hola, Nano. ¿Puedes ayudarnos a abrir la puerta? Lo intentaré. Después de analizar la cerradura, hay alrededor de 400 millones de combinaciones posibles. Esto podría tardar. Aún no hay señal. Oye, Nano, ¿encontraste el código? Estoy muy cansado. Mi batería está muy baja. Intenté 324.932.000 combinaciones, pero aún no encuentro el código. Seguiré intentándolo. ¡Buen trabajo, Nano! ¡Bien hecho! Ahora tienes que descansar. Ven aquí. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Hola, Mansur, ¿dónde estás? Hola, papá. ¿Estás bien? Sí, estamos bien, pero estamos encerrados en el centro comercial. ¿En serio? Sí. Bien, iré a recoger. Sí, papá, bueno, gracias. Ya no se muevan hasta que llegue. Está bien, aquí te vemos. Mi papá vendrá a recogernos. Tenemos que quedarnos aquí hasta que llegue. Tengo una gran idea. ¿Eh? Tenemos todo el centro comercial para nosotros. ¿Qué tal si exploramos? Esto va a ser muy divertido. ¡Sí! ¡Nadarás en una pecera! Deberías haber visto tu cara cuando apareció ese tiburón. ¡Tiburón! ¡Ah! Sí, justo así fue tu cara. ¡Oigan, miren! ¿Y si hacemos una carrera? ¡Oye! ¿Ah?
¡Frena! ¡Aún no salen! ¡Confía en mí! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Uf! Pensé que íbamos a chocar. ¡Qué susto! Te dije que confiaras en mí. Calculé bien la distancia. ¿Pero cómo? Calculé la velocidad y la distancia. Y con eso supe cuánto tiempo necesitaba para frenar con seguridad. Hasta la física da miedo. ¡Eso estuvo cerca! Lo siento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hola, papá. Hola, sí, estamos bien, pero ¿dónde estás? Ya voy para allá. Ok. Claro, aquí los vemos. Mi papá llegará con el guardia de seguridad en 20 minutos. ¿Qué? ¿En solo 20 minutos? No tendremos tiempo para reconstruir el dinosaurio. No te preocupes, Alem. Esto fue culpa mía y yo me encargaré de este desastre. Muy bien, amigos. Regresemos los coches a su lugar y volveremos a ayudar a Obaid. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos a ayudar a Obaid! ¿Cómo va todo, Obaid? Sin problemas. De hecho, ya terminé. ¿Qué les parece? No, Obaid. Esto no parece un dinosaurio. ¡Ay! ¡Escuchen! Tenemos 10 minutos antes de que llegue mi papá. Obaid no puede hacerlo solo. Todos tenemos que ayudarlo. ¡Vamos, deprisa! Bien, vamos a empezar. Ustedes dos armen las piernas y ustedes dos el cuello y la cola. Y mientras yo armaré el cuerpo. ¡Rápido, rápido! ¡Yay! ¿Y dónde está el cráneo? ¿En serio? ¿Por qué no lo pusiste? ¿Por qué no lo pusiste tú? Oh. Hola, papá. Estoy en el estacionamiento. ¿Estás en el estacionamiento? ¡Qué bien! Llegaré en un minuto. Estarás aquí en un minuto. Para encender la electricidad. ¿También volverá la electricidad? ¡Genial! ¡Sí, qué bien! Claro, papá, aquí te esperamos. Adiós. Solo nos quedan 50 segundos antes de que llegue mi papá y antes de que vuelvan a encender las cámaras de seguridad. Tenemos que ensamblarlo antes de que nos vean. ¡Oh! ¿Cómo vamos a hacerlo? Mansur, ¿Nano podría volar y ensamblar el cráneo? ¡No! ¡Ya no tiene batería! ¿Entonces qué vamos a hacer? ¡Oh! ¡Mansur! ¿Ah? ¡Niños! ¿Están bien? Sí, papá. Lo sentimos mucho. Pensamos que todos se habían ido. Seguramente se aburrieron mucho. ¿Qué hicieron? No hicimos nada. ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué? ¡Esta vez yo no hice nada! Mansur!
está el zoológico. ¿Ya estamos cerca? Ya casi llegamos, Obaid. Descuida, estoy usando mi nuevo navegador. ¡Mansur! ¡Hay un nuevo herpetario en el zoológico! Escuché que tienen una anaconda enorme. ¡Lo sé! ¡Y ya quiero verla! En 50 metros, gira a la derecha. Algo no anda bien. ¿Qué pasa? ¡Mansur! ¡Mire el cielo! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la ciudad? ¿Qué significa esto? Que necesito un nuevo navegador. Este parabrisas necesita una limpieza. Buena idea, Mansur. ¡Vámonos! Parece que la serpiente no se rinde. ¡Y nos está alcanzando! ¡Más rápido, abuelo! Sujétense, muchachos. Vienen algunos saltos. ¡Obaid, mantén tu cinturón de seguridad abrochado! ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué? ¿Volamos? Amigos, nunca van a creer esto. ¡Miren! No me gusta la nueva experiencia de este zoológico. Es demasiado interactivo. ¿Saben? No creo que esto sea el zoológico. Oigan, miren. ¡Ay, no! ¡No, no quiero descubrir cuál será el plato principal! ¿Creen que será la serpiente o nosotros? ¡Tocaré el claxon! ¡No, espera! ¿Y si nos suelta? ¡Es cierto! ¡Demasiado tarde! Parece que estamos a salvo por ahora. Esto no me gusta. ¡Ese huevo se está moviendo! ¡Hay algo allá adentro! Solo voy a tratar de adivinar, Obaid, pero creo que es un pájaro. Los polluelos tienen hambre cuando salen del cascarón, ¿cierto? Debemos salir de este nido. ¡Es demasiado pesado! ¡Sosténganse bien, chicos! Abuelo, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que alejarnos lo más posible de ese pájaro. Podría volver aquí. Este lugar se ve antiguo, muy antiguo. ¡Mansur! ¡Dinos dónde estamos! Creo que la pregunta que deberíamos hacer es... ¿En qué año estamos? ¿Qué es lo que quieres decir? Me parece que atravesamos un portal del tiempo. No tenemos gasolina. Esperemos que ellos tengan. Esperemos que la gente aquí sea más amigable que los animales. ¿Qué es eso? ¿Es un carruaje de acero sin caballos? ¡Increíble! Disculpen, pero estamos un poco perdidos. Estábamos buscando el zoológico cuando... ¿Estaban buscando un zoológico? Nunca he oído hablar de un zoológico. ¡Abuelo! Creo que los zoológicos todavía no se inventan aquí. ¿De dónde vienen? Bueno, es una historia muy larga, pero necesitamos su ayuda. ¡Claro! Nasir al-Tusi sabrá qué hacer. Así es, así es. Es el hombre más inteligente de Arabia. Y jefe científico del mismísimo sultán. ¡Síganme! No se me ocurrió algo mejor. De acuerdo. Llévenos con él. Ah, hola, Abdul. ¿En qué puedo servirte? Estos extraños llegaron hace un rato y necesitan ayuda. Estoy en medio de un experimento bastante delicado en este momento. Pueden ir a la posada. Ahí pueden comer y descansar. Ahora, si me disculpan... ¡Espere! ¿Qué? No lo entiendo. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Mansur, y nosotros venimos del futuro. ¿Ah? Oh, no puedo creerlo. Por favor, entren y pónganse cómodos. Bueno, supongo que debí imaginarme que esto podría pasar algún día. Pero la verdad, nunca esperé que funcionara. ¿De qué está hablando? De esto. Me tomó casi 10 años construirlo. El tiempo. Podemos medirlo, pero desgraciadamente no podemos cambiarlo. El tiempo fluye hacia el futuro al igual que un río hacia el mar. Y así como podemos desviar el agua, podemos cambiar su curso. Incluso bombearlo hacia arriba. Por eso estuve trabajando en este proyecto. E inventé una forma de manipular el tiempo con este dispositivo. ¿Es como una bomba de tiempo? ¡Eso es! Esta máquina funciona bombeando el tiempo futuro hacia el presente hasta que se encuentren.
Y usted estaba trabajando en esa máquina hoy, ¿correcto? Así es. Y temo que quizá eso los trajo aquí. Yo decidí apuntar mi máquina hacia el desierto vacío, tratando de evitar tal cosa. Pero en el futuro el pueblo es mucho más grande. Es una ciudad muy grande. Ah, claro. Sí, no consideré la expansión de la ciudad. ¡Bien! ¿Entonces podría devolvernos al futuro, por favor? Lo siento, temo que no. La máquina dejó de funcionar en medio de mi experimento y hasta ahora no he podido arreglarla. ¿Entonces estamos atrapados? ¡El vórtice! ¡Todavía está en el cielo! ¿Tiene un catalejo? ¡Es nuestra ciudad! ¡Puedo verla! ¿No? 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 Tu máquina ha creado este vórtice en el cielo, una apertura hacia el futuro. Parece que para volver tendremos que atravesarlo. ¡Mansur, mira! ¡Se está encogiendo! No hay tiempo que perder. Si no volvemos al vórtice ahora, podríamos quedarnos aquí para siempre. El futuro debe ser un lugar increíble. ¿Dicen que se mueven sin caballos ni camellos? Así es. Pero necesita combustible para funcionar. Y eso no se inventará hasta dentro de 300 años. ¿Combustible? Pero tenemos mucho combustible. Muchas gracias, Abdul. Pero en realidad necesitamos un tipo de combustible muy diferente. Tal vez podamos volver a pasar caminando. ¿Qué te parece, Mansur? No creo que haya suficiente tiempo. Necesitamos algo más rápido. ¡Cuidado, es el Rook! ¡Corran por sus vidas! ¿Qué vamos a hacer? Recuerda que el Rook nos trajo aquí. Tal vez pueda llevarnos de vuelta. Podríamos intentarlo. Creo que tengo una idea. ¿Listos? ¡Listo! ¡Está volviendo! ¡Aquí viene! Te deseo buena suerte, mi pequeño amigo. Muchas gracias. Ojalá tuviéramos más tiempo para conocernos. Debemos estar satisfechos con el tiempo que tenemos, Mansur. Y no más experimentos. ¡Lo tengo! ¡Aquí vamos! Y ahora, solo tenemos que llevar al Rook directamente al vórtice. Nano, ya sabes qué hacer. Sí, entendido, Mansur. ¡A mi señal! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Estamos a salvo! ¡Sí! ¡Nano! ¿Dónde está Nano? ¡Sí! Buscaré combustible. Esperen aquí junto al auto. ¡Claro, abuelo! Apenas son las 11 en punto. Es como si no hubiéramos salido. Significa que todavía tenemos tiempo para ir al zoológico. No, muchas gracias. Ya estoy cansado de las serpientes por hoy. ¿Qué tal si mejor vamos por un helado? ¡Mansur!
bien! ¡Increíble! ¡Estos drones Pantera son súper geniales! ¡Mira qué rápido pueden volar! ¡Esos drones son increíbles! ¡Pero Nano va a ser igual de rápido con su nueva actualización! Solo lo creeré cuando lo vea, Mansur. ¡Bien! ¡Vamos a averiguarlo! Muy bien, ¿qué tan rápido vuelan los drones Pantera? Su velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora. Muy bien, ahora veamos si Nano puede superar eso. Muy bien, Nano, en tus marcas. ¿Listos? ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡Es un dron Pantera! En realidad es tu dron Pantera. Mucho gusto, Mansur. Acabo de comprarte este modelo de edición limitada en mi viaje. ¡Gracias, papá! Diviértete mucho. Él es Obaid, él es Salem y él es Nano. ¡Hola, Obaid, Salem y Nano! Ahora podemos averiguar si Nano es más rápido que un dron Pantera. Muy bien. ¿Por qué no hacen una carrera al parque y vuelven? Espero con ansia la carrera. Yo también. En sus marcas, listos, ¡fuera! Demos la vuelta a ese árbol y luego volvamos a casa. ¡Muy bien! ¡Buena idea! ¡Eres muy rápida! ¡Tú también! ¡Especialmente para hacer un pedazo de chatarra! ¡Aquí vienen! ¡Miren! ¡El dron Pantera es el más rápido! ¡Lo sabía! Parece que gastaste toda tu batería en esta carrera, Nano. Hay algo extraño con ese dron Pantera. Hizo trampa. ¡No seas un mal perdedor, Nano! Está defectuoso. Algo está mal. Me empujó contra el árbol. Debe haber sido un accidente, Nano. Ve a recargar un rato. Te veremos después. Disfruté mucho de nuestra carrera, Nano. No entiendo por qué Nano acusó al dron Pantera de hacer trampa. Lo sé. Nano no suele ser así. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Pueden mostrarme su maravillosa ciudad hoy? Será mejor que esperemos a que Nano se recargue. Pero eso llevaría tiempo. Y hay muchas cosas que ver, ¿no crees? RD es una ciudad increíble. Está bien. Este es el puerto y ese es el océano. ¡Me gusta! ¿Qué hace? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué le pasa? ¡Ni idea! ¡Vamos a seguirlo rápido! ¡Ay, hola, bebé! ¡Se volvió loco! Necesito descansar un rato. ¡Dejen de interferir en mi diversión! Noticia de última hora sobre los drones Pantera. Los drones Pantera son muy peligrosos. Dice que el fabricante retirará todos los drones Pantera de inmediato. Si está defectuoso, tenemos que apagarlo. ¿Pero cómo? Oigan, ya sé. Solo hay alguien que puede ayudarnos. ¿Quién? El que sabía la verdad sobre el dron Pantera desde el principio, pero no le creíamos. Nano, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Mansur. Tenías razón, Nano. El dron Pantera es muy malo. Siento que hayamos dudado de ti. No hay problema, Mansur. ¿Ya estás completamente cargado? Estoy al 92%. Es suficiente. Necesitamos que apagues el dron Pantera. Lo haré. En marcha.
¡Alto ahí! ¡Tu tiempo se acabó! ¡No lo creo! No se preocupen, niños. Yo iré a buscar su balón. ¡Eres un aguafiestas! Pantera, tienes que detener esta locura. Vaya que sí eres un aguafiestas, pero no alcanzarás a detener mi próxima travesura. ¡Ah, sí! Esto será divertido. ¿Cómo vas, Nano? Sigo persiguiendo al dron Pantera. Se dirige al transbordador espacial. Tienes que detenerlo. Presiona el botón rojo en su cabeza. ¿Entendido? Secuencia de despegue iniciada. Oye, se acabaron tus travesuras. Tendrás que ser más rápido que eso. Secuencia de despegue cancelada. Oye, estás perdiendo el tiempo. Yo hago lo que quiero y siempre gano. Te estás quedando sin energía. Pero aún tengo suficiente para lidiar contigo. Nano, ¿me escuchas? Acabo de fabricar un nuevo microchip que funciona con energía solar y que te dará 100 horas extra de batería. Ven a casa por él. ¿100 horas de energía solar? Eso me gusta. Conseguiré ese microchip de energía solar y nadie podrá detenerme. Mansur nunca te lo va a dar. No estés tan seguro de eso. Aquí estamos de nuevo. Y al igual que la última vez, voy a ganar. Ahí vienen los dos. Hice dos microchips, por si acaso. ¡No! Ahora también tengo energía solar. Ahora sí, voy a vencerte. ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué pasó? El microchip mejorado de Nano llenó su sistema de energía solar, pero el otro chip hizo exactamente lo contrario y drenó la energía del dron Pantera. ¡No! Muy bien pensado, Mansur. Muchas gracias, Nano. Gracias por salvar el día. ¡Eres el mejor dron del mundo! Gracias por la actualización de energía solar, Mansur. ¡Eres el mejor humano del mundo! Mansur.
computadora, necesito que revises los sistemas. Sistemas listos. Muy bien. Ahora todo lo que necesitamos es un piloto de pruebas dispuesto. ¿Qué? Obaid, adelante. ¿Me escuchas? Te escucho muy bien, claro y fuerte. ¿Comunicación? Lista. ¡Esto es increíble! ¿Impulsores? Listos. ¿Estabilizador? Listo. ¿Paracaídas? ¿Paracaídas? ¡Computadora! ¡El paracaídas! ¡Computadora, por favor, vuela! ¡Computadora, no me dejes caer! ¡Tápido! ¡Obaid! ¡Intenta reiniciar el sistema! ¡Computadora, por favor, reinicia! Bueno, al menos sabemos que el sistema de dirección sí funciona. ¿Durabilidad? Listo. Ya está listo para usar. Probando, probando. Fuerza Águila, centro de comando. Aquí Águila 1. ¿Me copias, centro de comando? Hola, Mansur. Hola, chicos. Centro de comando. Repito, aquí Águila 1. ¿Me escuchan, centro de comando? Ay. Centro de comando a Águila 1. Estamos listos para el despegue. Computadora, encendido. Muy bien. Lo más importante ahora es ver cómo funcionan estos propulsores. Pero recuerden, todavía están en fase de prueba. Así que tengan mucho cuidado allá arriba. ¿Entendido? Entendido. ¡Entendido! ¡Ahora vamos a atrapar a los malos, amigos! ¡Cuídense, villanos! La operación Ojo de Águila está en marcha. Centro de comando a Águila 1. Adelante, Águila 1. ¿Ya atraparon a los malos? En realidad, por ahora solo estamos probando los propulsores. Eso es todo. Gracias. ¿Oh? ¿Entonces no les gusta la idea de ser superhéroes? Solo estamos probando los propulsores. ¿Entonces no quieren salvar al mundo? Solo estamos probando los propulsores. En serio, eso es todo lo que vamos a hacer. Ah, entonces no te importa que sean los únicos niños que tengan este tipo de tecnología que puede ayudarlos a atrapar a los malos y salvar al mundo. Está bien, nos gusta la idea de ser héroes y encontrar a los malos. ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, al menos ya estamos aquí. ¡Arriba en el cielo! ¡Volando! ¡Ayuda! ¡Salem! ¡Salem! ¡Salem!
Estoy bien. Computadora, reinicia. Bueno, al menos rescataste un gato. Ahora vamos a encontrar a los malos. Esto es Fuerza Águila al rescate. Eso estuvo muy cerca. ¡Fuerza Águila! ¡Al rescate! ¿Qué? ¡No! ¡Se congeló el video! ¡Bájenme! ¡Déjenme ir! ¿Bajarte? ¿Estás seguro? Sí. ¡Llévenme al piso! No te preocupes. Estás en buenas manos. ¡Ay, no! Sobrecarga. Advertencia. Sobrecarga. Advertencia. Exceso de peso. ¡Ay, Mansur! Computadora, reinicia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no funcionas? ¿Por qué no funciona? ¡Vamos, funciona! ¡Vamos! Espera, mira, ¿no te resulta familiar? Sí, y mucho. ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Ay, no! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Realmente atraparon a un tipo malo! ¡Pero eso también significa que atraparon a un tipo malo de verdad! ¡Sobrecarga! ¡Advertencia! ¡Sobrecarga! ¡Advertencia de exceso de peso! ¡Qué extraño! ¡Los propulsores deben cargar esta cantidad de peso! ¡Límite de peso ideal restaurado! ¡Vaya! ¡Es una valija muy pesada! ¡Muy bien! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Llamar a la policía! ¿Qué? ¿Y sus identidades secretas? Sí, sí, está bien. Tienes razón. ¡Llamemos a la policía! ¡Oye! ¡Fuerza Águila! ¡Aquí Centro de Mando! ¡Recuperen la valija! ¡La valija! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tu valija! ¡Espera, espera! ¡La valija! ¡Oiga! ¡Ay! ¡Oiga! Disculpe, señor. Olvidó su valija. Oh, ¿en serio? No sé cómo agradecerles. Gracias. No es necesario agradecernos. Es nuestro deber. Águila 1 a Centro de Comando. Las águilas volarán a casa. Águila 3 a Águila 1. ¡Adelante! ¡Águila 3 a Águila 1! ¡Adelante, Obaid! La verdad, para ser muy, muy honesto, ya no estoy seguro de querer ser superhéroe. No atrapamos a ningún malo. Y ese señor del antifaz ni siquiera parecía agradecido. Olviden esta idea. Al menos lo intentamos. Chicos, chicos, antes de que se dejen llevar por sus decisiones, escuchen lo que tengo que decirles. ¡Mansur! ¡Mansur!
¡Chicos, miren eso! ¡Wow! ¡Es enorme! Vamos a tomarnos una foto con el dinosaurio. Se ve como si el dinosaurio se los fuera a comer. No, no nos va a comer. Este dinosaurio es vegetariano. ¡Ah! ¡Ese estuvo muy cerca! La tormenta está arriba de nosotros. ¡Miren todas esas pantallas! ¡Podemos ver todo el centro comercial desde aquí! ¡Este es el dinosaurio que vimos! ¡Así que debemos estar aquí! ¡Y miren eso! ¡Es la heladería! Encendiendo el generador eléctrico de emergencia. Debido al corte de energía, invitamos a todos los clientes a dirigirse a la salida más cercana. ¡Vamos, chicos! ¡Rápido! La puerta está cerrada. Tenemos que introducir el código secreto para abrir la puerta. ¿Qué? Aquí no hay señal. Y tampoco hay línea. ¿Y cómo saldremos ahora? Es una emergencia. Necesitamos a Nano. Hola, Nano. ¿Puedes ayudarnos a abrir la puerta? Lo intentaré. Después de analizar la cerradura, hay alrededor de 400 millones de combinaciones posibles. Esto podría tardar. Aún no hay señal. Oye, Nano, ¿encontraste el código? Estoy muy cansado. Mi batería está muy baja. Intenté 324.932.000 combinaciones, pero aún no encuentro el código. Seguiré intentándolo. ¡Buen trabajo, Nano! ¡Bien hecho! Ahora tienes que descansar. Ven aquí. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Hola, Mansur, ¿dónde estás? Hola, papá. ¿Estás bien? Sí, estamos bien, pero estamos encerrados en el centro comercial. ¿En serio? Sí. Bien, iré a recoger. Sí, papá, gracias. No se muevan hasta que llegue. Está bien, aquí te vemos. Mi papá vendrá a recogernos. Tenemos que quedarnos aquí hasta que llegue. Tengo una gran idea. ¿Eh? Tenemos todo el centro comercial para nosotros. ¿Qué tal si exploramos? Esto va a ser muy divertido. ¡Sí! ¡Nadarás en una pecera! Deberías haber visto tu cara cuando apareció ese tiburón. ¡Tiburón! ¡Ah! Sí, justo así fue tu cara. ¡Oigan, miren! ¿Y si hacemos una carrera? ¡Oye! ¡Delicioso! ¿Ah?
Salem, confía en mí. ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Uf! Pensé que íbamos a chocar. ¡Qué susto! Te dije que confiaras en mí. Calculé bien la distancia. ¿Pero cómo? Calculé la velocidad y la distancia. Y con eso supe cuánto tiempo necesitaba para frenar con seguridad. Hasta la física da miedo. ¡Eso estuvo cerca! Lo siento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hola, papá. Sí, estamos bien, pero ¿dónde estás? Ah, ok. Claro, aquí los vemos. Mi papá llegará con el guardia de seguridad en 20 minutos. ¿Qué? ¿En solo 20 minutos? No tendremos tiempo para reconstruir el dinosaurio. No te preocupes, Salem. Esto fue culpa mía y yo me encargaré de este desastre. Muy bien, amigos. Regresemos los coches a su lugar y volveremos a ayudar a Obaid. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos a ayudar a Obaid! ¿Cómo va todo, Obaid? Sin problemas. De hecho, ya terminé. ¿Qué les parece? No, Obaid. Esto no parece un dinosaurio. ¡Ay! ¡Escuchen! Tenemos 10 minutos antes de que llegue mi papá. Obaid no puede hacerlo solo. Todos tenemos que ayudarlo. ¡Vamos, deprisa! Bien, vamos a empezar. Ustedes dos armen las piernas y ustedes dos el cuello y la cola. Y mientras yo armaré el cuerpo. ¡Rápido, rápido! ¡Yay! ¿Y dónde está el cráneo? ¿En serio? ¿Por qué no lo pusiste? ¿Por qué no lo pusiste tú? Oh. Hola, papá. Estoy en el estacionamiento. ¿Estás en el estacionamiento? ¡Qué bien! Llegaré en un minuto. Estarás aquí en un minuto. Para encender la electricidad. ¿También volverá la electricidad? ¡Genial! ¡Sí, qué bien! ¡Claro, papá! Aquí te esperamos. ¡Adiós! Solo nos quedan 50 segundos antes de que llegue mi papá y antes de que vuelvan a encender las cámaras de seguridad. Tenemos que ensamblarlo antes de que nos vean. ¡Oh! ¿Cómo vamos a hacerlo? Mansur, ¿Nano podría volar y ensamblar el cráneo? ¡No! ¡Ya no tiene batería! ¿Entonces qué vamos a hacer? ¡Oh! ¡Mansur! ¿Ah? ¡Niños! ¿Están bien? Sí, papá. Lo sentimos mucho. Pensamos que todos se habían ido. Seguramente se aburrieron mucho. ¿Qué hicieron? No hicimos nada. ¿Oh? ¿Qué? ¡Esta vez yo no hice nada!